La calma apacible de la bahía en Santiago de Cuba se transforma cada mes de julio cuando estos espectáculos ambulantes figuran en las aguas del litoral. Y es que el carnaval acuático resulta la atracción que motiva al público como preámbulo del rumbo mayor que se avecina del 21 al 27 de julio. Un total de 8 embarcaciones entre medianas y grandes, en representación de disímiles organizaciones estudiantiles y de masas en la provincia, compiten en diseño, elaboración de elementos, música, espectáculo, sin faltar la exaltación de los tripulantes al ofrecer al público su exclusividad entre danzas y vestuarios. En la jornada nocturna, en la muestra Luces en el Mar, se galardonaron las embarcaciones Polargo 3 de la Federación de Mujeres Cubanas, la cual fue reconocida como mejor espectáculo, y en embarcación mediana, la premiada fue la Polar 10 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Así se festeja entre el aroma del mar y el vaivén de las olas esta celebración exclusiva que cada año es preludio del Carnaval 2014, donde se respira la autenticidad, el colorido y entusiasmo de esta tierra caliente. Desde Santiago de Cuba, Yadiana Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.